Hello, hello. Are the pupusas ready, Iris? Hello, teacher. Good hello. Evening. Hello. Hi, Dimas. Hello, Jenny. Hello, hello, teacher. Hi. It's a pleasure to see you again. Thank you. Okay. I see Iris is preparing the pupusas for everybody. Thank you. Ya están, a mí ya me trajo las mías. ¿Ves? Okay, Chamba. Very, very fast. From Nejapa to, where do you live, Chamba? Chamba, where do you live? I am living in San Marcos. Ah, okay. From Nejapa to San Marcos. Very fast. Yes. Okay, delivery. Very good. Very good. Right. Dimas, do you receive your pupusas? No. Your pupusa, Dima, no yet. Nejapa, yes. Nejapa to Sensunte. Yes. Nejapa to Mexicanos, Iris. I need my pupusas. Okay, let's begin. Remember that today we're going to work with the platform, right? Con la plataforma, with the platform. And today we're going to check the midterm tests together, right? Vamos a chequearlo juntos, okay? And also we're going to make a review of Unit 2, right? Review of Unit 2, okay? Good, let's begin. To begin, we're going to start with the presentation. Yes and yes. Okay, in 2 minutes, I will check the attendance. But for the moment, let me introduce the presentation, right? Well, today is September the 2nd, and the topic is simple present, practice daily routine, right? And let's go to the same objective, right? Ask questions about someone else's daily routines and say what they do or what they don't, right? Good. Now, let's start with this, right? Dimas, please, would you like to read what is the concept of the simple present? Read, please, for the class. Okay. The simple present. It is one of several forms of present tense. In English, it is used to describe habit, repeated events, and general trap. The simple present tense is simple to form, just use the base form of the verb. I take, you take, we take, they take. No sé cómo se dice tercero ahí. The third person. Ah, okay. The third person singular takes and s at the end. He takes. Very good. Thank you. So remember, right? The simple present is for habits. And repeated events, right? Mm-hmm. And as Dima says, the third person is takes, right? And the third person singular, takes, in affirmative, right? We use an extra S. Okay, thank you, Dimas. This is the formula. I will repeat. Subject, verb, and compliment. I keep track of financial account. Okay? I keep track of the financial account. Nice. Then, this is for the third person singular. She makes, notice the S, right? Makes. She makes phone calls. Not she makes phone calls. Now, the negative form,
They don't, do not, right? They don't work at CESA. Subject, auxiliary, and the verb, in this case, is work, right? Also, it's the same formula for the third person singular. My boss doesn't talk about the new rules, right? My boss is the subject, doesn't is the auxiliary, and the verb is talk, right? Good. And this is the general view, right? La vista general, right? Of the use of the simple present affirmative, right? With the subject, the verb, and the complement. For first person singular, first person plural, second person singular, second person plural, and third person plural. And for third person singular, tercera persona singular, right? Okay, now the attendance. Alejandra? Adriana? Present. Good. Welcome, Adriana. Brandon? Present, teacher. Okay, hello. Chamba? Present, teacher. Enjoy your pupusas, Chamba. Thank you very much. For me, no, right? A mí no me enviaron, no. Yes. Okay. Carmen? Carmen? Edwin? Iris? Present, teacher. Okay, good. Janice? Present, teacher. Thank you. Dimas? Present, teacher. Jose Mario? Juan? Present, teacher. Thank you. Mario? Present, teacher. Good. Marlene? Marlene? Nilton? Present. Rodrigo? Rodrigo? Romeo? Present. Sara? Present. Good. Emeralda? Emeralda? Marcela? Alejandra? Present. Oh, good. Sorry. Marcela. Present. Okay, good. Marcela. Yes, okay, good. Thank you, present. Marcela. Alejandra? Present. Good. Carmen? Edwin? Jose Mario? Marlene? Rodrigo? Emeralda? Good. That's it, right? Now let's continue. Let's continue. Now in the negative form, right? This is affirmative. Subject, verb, complement. And this is negative. Subject, auxiliary, verb, and complement, right? The same with the third person singular, right? Okay. Todo esto ya lo vimos. Ya se lo pueden de memoria. Yes, I know. Okay, but we are going to make this practice. We are going to copy the third person singular for the simple present, right? I will start with Alejandra. What is the, sorry, I will escape from here. In a second. Good. Here, right? Okay, Alejandra,
Wash. ¿Cómo sería? No estaba okay. Do you want to review the rules? ¿Quiere que repasemos las reglas? Vamos a ver, permítame. Yes. Por aquí están las reglas. No está en esta presentación. Regáleme un segundito, Alejandra. Voy a abrir la presentación. Okay. Me espera un segundito. Sí. Ok, permítame, voy a ver el mensaje aquí. Edwin, Edwin, ya. Presente. Ok, good. Edwin, ¿ya le tomé la asistencia? Good. Regálenme un segundito, voy a dejar de compartir un ratito. Y vamos a buscar. Vamos a buscar aquí el archivo. Regálenme un segundito. Okay. Y en la presentación número 6, creo. Por aquí creo que está. Aquí está. Okidoki. Ahorita vamos y compartimos. Ok, Alejandra, here's the rule, right? Aquí están las reglas. Ok. El ¿ya primer, se puede las reglas, Alejandra? El primer verbo es watch. Wait. Repasemos, ¿ya se puede las reglas? ¿Sí? Sí. Son unas larguitas así, que unas de plástico, otras de madera. No, es broma. Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Number one, we add the S to the verb. Look, make, makes. Send, sends. Help, helps. Talk, talks, right? Number two, esta es la primera, mire. The one that ends with S, CH, SH, X, or Z, right? Okay. Todo para todos. S, CH, SH, X, en Z, right? Permítanme, solo le tomo la asistencia a José Mario. Ok. Le tengo buenas noticias, José Mario. Por aquí están repartiendo pupusas. Solo a mí no me han enviado hasta mexicanos. A Chamba ya le dieron. I don't think so. Ok. Ok, Esmeralda. Sí, solo Esmeralda, entonces. ¿Y Carmen? ¿Marlene? No, bueno, ok, solo tres chicos, no falta nada. So, continue, Alejandra. Ok. Then the other rule is change the Y to I, and not ES. Cry, cries. Try. Try. Decepciones de la regla. Cuando el verbo va precedido de una vocal, no se le cambia, right? And the irregular. Do, does, go, goes, have, has, be, is, right? Okay, now let's go to the other presentation. Okay. Y aquí estamos. Yes. Good. Now ready, Alejandra? Yes. Mm-hmm. The third person is watches. Watches. Good. We're going to give you three. Le vamos a dar tres. Watches. Practice. Uh-huh. With S or with ES? Es. Only S, right? With S. Yes. Shapes. 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 S or ES?
S. S, very good. Oh, okay. Por aquí estoy viendo que también le enviaron a otros pupusas, menos a mí. No, no, no. Ya Juan y Chamba ya tienen su pupusa. Le vamos a dar puntos, Siri. El Uber creo que no le cumplió. Con esta lluvia y hasta aquí a Mexicano no creo que llegue. No, yo creo que no, por ahí se sentó y se las comió, no, no tuvo este... Ok, good, thank you. Now, next one, please. Adriana, give me three, Adriana. Visit, exercise, and play. Visit. With S or ES? S. Oh, good. Five? Exercises. S or ES? S. S, good. And play. We change the Y, Adriana. ¿Cambiamos la I griega, sí o no? No. Play. Okay, good. But why? ¿Por qué no cambiamos la Y? Porque lo antecede una vocal. Permítame. Ya. Está tan excelentosa su respuesta que hasta Dudley le va a aplaudir, ¿verdad? Gracias. Okay, good. Thank you. Now let's continue with Brandon. Brandon, number 7. Take, do, and study. Teacher, yes, yes. Cuando terminaba en Y, no se le agregaba IS. Ajá, pero cuando va precedida de consonante, en este caso va precedida de una vocal, entonces no se le cambia. ¿Okay? ¿Se le cambia cuándo? Cuando va precedida de una consonante. Como es cries. Sí. En este caso, place va precedida de una vocal, que es la A, ¿sí? Uh-huh. Y digamos en el verbo cry, cry, va precedida de una consonante, que es la R, cry. Ahí sí se cambia, ahí sí. Pero en la número 6, como ya escucharon Adriana, ¿verdad? No se le cambia, porque va precedida de vocal, ¿ok? Thank you. Okay, anytime. Ready, Rodri- Brandon, sorry. Brandon. Yes. Yes, okay. Takes. Good. Number 8, S O E S. S. No. No lo sé, Rick. Yes. Yes, right? Does. Remember, this verb is auxiliary. And it's principal verb, right? Here in this case, it's principal, main verb, verbo principal, right? Okay, now, number 9. Brandon? Study. Yes. ES, like this? Sí, yes. No, se le cambia por la Y. Ah, okay. Like this? Yes, right? Yes. Yes. And then yes. Good. Studies. Thank you very much, Brandon. Thank you very much. Chamba, please. Number 10. Has. Has, right? Number 11. Goes. S or ES? ES. Number 12. Brochures. Uh-huh. Brushes, S or ES? Oh, my camera. ES, teacher. ES, good, thank you. Por ahí vimos a la heredera, Chamba. No, he's my girlfriend. Oh, sorry. Excuse me. Don't worry, siempre piensan que es menor de edad, siempre, en todos lados. Ah, okay, sorry. Que usted está bien joven también, ¿verdad, Chamba? Sorry, I'm sorry. Okay. No problem. Vean cómo se puso Dulie, ahí está.
Okay. Flashing. I'm sorry. Don't worry. Okay, now let's practice pronunciation, please. Remember, we have three sounds, right? We have S. We have Z. And we have ES, right? Is, right? Oh, this is the correct one. Is. Okay? So, in this case, washes. Repeat after me, please. Washes. Here, right? Practices. Here, again, practices. Shaves. Visits. Como termina en T, entonces pronunciamos con S. Visits. Visit, right? Exercises. Plays, takes, does, studies, has, goes, brushes, okay, good. We have the three sounds, understand? Remember, what are the rules, right? Recuérdense cuáles son las reglas para la pronunciación. Cuando termine en sonido no voceado, con S, como en el caso de visits, okay, como en el caso de takes, que son los sonidos PTKF, okay? Y con exercises, right? Exercises. Practices, washes, brushes, right? And, I'm sorry. En el caso de shaves, en el caso de plays, va este sonido, miren, porque son voceados. Ok, y los que terminan en sonido silbadito, dijimos aquí, exercises, practices, washes, and brushes. Va aquí en este, ¿eh? Sonidos no voceados, PTKF, sonidos voceados como las vocales, plays, does, goes, y sonidos silbaditos, shaves, exercises, studies, goes, and goes. Vamos a ver el otro ejemplo. Yes, please help me. Carmen ya se presentó, Carmen. No, okay, so Edwin, please. Number 13, 14, and 15, Edwin. Listen, check, and read. What are the rules, Edwin? El micrófono, Edwin. Okay, good. Listen. S o ES, Edwin? Le estamos dando un comodín, 50-50, right? 50-50. S o ES? S, teacher. Yes, correct. Listens. Right? Listen. Vamos a ir poniendo el sonido, si quieren, para uno por uno. Listen. Right? Good. Number 14. Yes. ES. No. S o ES? Yes. Yes, very good. Checks with
listens, checks. Good. 15? Yes. Yes? Yes. Remember this, right? The sounds are S, SH, CH, X, and Z, right? Yes. Cuando terminen cualquiera de estos sonidos, pero la D está incluida aquí. ¿Sí o no? ¿Está incluida, sí o no? Yes. No, right? So, S o ES? Es. Es, correct. Good. Reads. And the sound is this. Look, Edwin. Reads. Reads. Claro que cuando hablan en inglés no van a creer que I reads. She reads. No, no, no. Exactamente así, ¿verdad? Pero suena el sonido ahí. Apenas, ¿sí? Ok. Next one. Clean. Thank you, Edwin. Now, 16, 17, and 18. This is for Iris. Ready, Iris? S or ES? S. S. And look. Cleans. Right? Porque la N es voceada. Good. Number 17, Iris? S. Yes. Mm. No lo sé, Rick. Vamos a la regla. S, C, H, S, H, X, and Z, right? Cuando terminen cualquiera de estos sonidos, le vamos a agregar ES. CH. ¿Termina en uno de estos sonidos? Iris. Sí, yes. Sí, ok. Entonces, le vamos a agregar ES, ¿sí o no? No, no. ¿Mm? What? Ok, lo vamos a hacer más lento, ¿sí? Watch. Veamos. What? Ok, entonces le agregamos ES o S, nada más. S. Veamos, Iris, por última vez aquí. Cuando terminen estos, siempre le vamos a agregar ES, ¿sí? ¿Ok? Como el anterior, miren. Vamos a ver el anterior, ¿sí? Wash, washes, ¿eh? Le agregamos ES. ¿Por qué? Porque termina en la SH. S, perdón, H. SH, ¿right? Igual acá en brush, ¿ve? Brushes. ¿Ok? Ahora vamos a su ejemplo aquí. Watch. ¿ES o S? ES. Ok, very good. Watch, right? Aquí está, ¿ve? Y el sonido es watches. Watches, right? Thank you very much, Iris. Now, please, Jenny's. Come on, Jenny's. Ah, no, no, no. Sorry, Iris. Le faltó uno, Iris. Comb. Comb. With S, right? Combs. And the sound is z, z, combs. Good, thank you. Now, please, Janice, it's your turn. Janice, come on. Let's do it. E-S. E-S. S-S. Ah, S. S. It's. The sound is it's good. Put
Puts. 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 Next one. Gets. With S, yes. Right? Okie dokie. Thank you very much. Now, Dimas, please, number 22. S O E S. Yes. S. Make. So makes. Come. Come. Yes. Right? S or E S? Yes. S. Good. Comes. Comes. She comes. He comes. Right? Change. Es sonido silbadito. Change. Change. Ok. S o S. S o E S. S. S, right? Yes. Thank you very much. And this is sibilant sound. Sonido silbadito. Ok. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Listens. Checks. Reads. Cleans. Watches, comes, eats, puts, gets, makes, comes, changes. Okay, now let me see. Vamos a ver si puedo hacer alguna oración con esto, con estos verbos, ¿sí? Good. Let me see. José Mario, please choose one of these verbs and make a sentence, right? Escójame uno de estos 12 verbos, José Mario, y me hace una oración. Sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Recuérdese que tiene que ser tercera persona. He, she, and it. O singular. Pedro, María, Juan. Etcétera, right? Ok, José Mario. Hágame una oración ahí. Pero no es la oración a la bandera, José Mario. Es una oración en inglés, ¿va? Hola, hola. Hello. José. Es que no me escuchaba, estaba hablando, pero no me escuchaba. Ahora sí me escucho. Perdón, no hay problema, el micrófono ahí, ¿verdad? No se preocupe, a veces hasta a mí se me olvida, José Mario. Ok, so. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. I can listen to you, perfect, right? Good. Escójame una de estas oraciones, perdón, una de estos verbos, y me hace una oración con sujeto, verbo y complemento. El precio es 2 pupusas nejapenses. Perdón, el premio. Ajá. Number one. Ajá. She watches TV every day. No, José Mario. Ella lava el televisor. No. Ah. Washes, right? Washes. We can wash the dish, the dog, the car. I'm confused. Lavar. Car wash. Car wash, you know? Car wash. So, the car, the dog, se puede lavar el carro, el chucho. She washes dishes. A car every day. She washes her car. Her car. Every day. Good. Another. Una más. Ya vi que puede, José Mario. Uno más. Se tiene que utilizar el verbo to be entre el... No, never. It's simple present. He visits your mother in the weekend. Okay. He visits my mother, right? Mi mamá, right? Or his mother? He. His mother, okay, good. He visits his mother.
right? His mother. Okay, nice, nice. Excelentoso, right? Now, the next list. Thank you, Jose Mario. Juan, please. I need to make a sentence using this, one of these verbs, right? Hágame una oración, Juan, usando uno de estos verbos. Okay. You can use she, he, it, Pedro, María, Juan, Firulais, Fido, Misifus. Ajá, Juan. Se le cortó, creo, Juan. No sé por qué tengo la sospecha que a Juan en la colonia le dicen Don Juan. Todo un Don Juan, ¿verdad? Ok. Bueno, este... Uy, sí. Juan. It's okay, Juan. Okay, I read the story... Okay, wait. In this case, you have to use the third person singular, right? Read. Úseme la tercera persona singular. He, she, he, it. Y I no es la tercera persona singular. I es primera persona singular. No, esa no. Puede usarme the dog barks. El perrito ladra. Ok, no, uno de estos verbos, Juan, uno de estos verbos que está aquí. Sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Ok. No, que le vamos a ayudar. Si gusta, utilice un nombre del grupo. Dimas, José Mario, Iris, Adriana. Luego el verbo y luego el complemento, ¿sí? Podría usar he, ¿verdad? He, it's okay. Ah, okay. He gets... Sorry, again, he gets. He gets. He gets what? Él obtiene qué. Vamos a ver. He gets. He gets money. He gets toys market. Coins. Toys. Toys. Ah, toys. Ah, okay. He gets toys in the market. Good. That's correct. He gets toys in the market. Thank you. Thank you very much. Perfect. Nice. Okay. Now, let's continue. And we have this exercise. Look. Complete these sentences using the simple present, right? Come home. Come home. So, we are going to copy the verb in parentheses. Here, right? Ah, okay, good. And you're going to copy the verb in third person singular, right? And this is for Mario. Please, Mario, help me. He comes home. He comes home, right? At 7 o'clock. Ah, 7 o'clock, perdón. 6 o'clock. 6 o'clock. No, 6, right? Así sea en la chambre, Mario, please. It's 6 o'clock, right? Yes. Le van a decir que entró otra hora a trabajar, Mario. Okay, thank you, Mario. Okay, now, next thank one, you. Number two, please. Marlene, ¿ya está con nosotros, Marlene? No, okay. So, Nilton, please. Help me, Nilton.
Come on, Nilton. No había encendido el micrófono. Ah, ok, good. Ya. Sí. Hoy creo que se ha hecho una fiebre, Nilton. Varios nos ha pasado así ahora. Ok, next one, please. Number two, Nilton. He. He. He shave or he shaves? ¿Me escucha, Nilton? Ok, vamos a ayudarle entonces a Nilton. Rodrigo. Help me, Rodrigo. Number two. He shaves before breakfast. He shaves before breakfast. Shaves. Comes. Shaves. Right? Okay, thank you. Now, Romeo, please, number three. After breakfast, he combs his hair. Combs. His hair, right? En español suena algo redundante. Se peina el pelo, right? Ok. Mismo que se va a peinar los ojos, pero en inglés es un poco más aceptado. Combs his hair. Good. Number four, please. Sara. He gets undressed at 10 o'clock. My goodness. Undress. Undress. Antes de ir a la camita. Okay, so he gets undressed. He gets undressed. Number five, please. Can you help me? Esmeralda ya está con nosotros, Esmeralda. No, okay. Marcela, please. Go ahead, Marcela. Ajá, Marcela. Sí, Nilton, justo cuando tenía la respuesta, ¿verdad, Nilton? Ok, se nos fue el internet. Bueno, no hay problema, ya lo justo voy a... cuando pensé que todo se quedó trabado y me desconectó y luego me volvió a reconectar, pero había pasado mi turno. ¿Así, así se quedó el teacher? Ya, yeah. Okay. El perfil se quedó. Ok. Y Dima se quedó. Correcto. Congelado. Ok. Good. Ahorita me está ayudando Marcela. Marcela, y después Nilton, le vamos a poner otra, Nilton, ¿sí? Ok. Ok, Marcela. Number five. He. Entonces, Nilton, ayúdeme entonces. Number five, please. He goes to bed at 11. He goes to bed at 11. At 11, right? No me voy a decir otra 11. Hora porque después hay confusiones, ¿va? Good. Now, number six. Number six, right? Alejandra, please, number six. Alejandra. Okay. Copiado, Dimas. Copiado, Dimas. Alejandra. Nadie me quiere hacer las número 6, ¿verdad? Okay. Romeo, una pregunta. Ya regresé. Estaba cenando. Ah, okay. That's okay. Marcela, right? Mario. Dígame, teacher. Ok.
Perdón, perdón, ¿quién seguiría? Ya me perdí, perdón. Adriana sería entonces, perdón. No sé si llamé a alguien más, pero me equivoqué. Adriana sería entonces. Dígame, teacher. Ok, number six. She. Number six. She washes, se dice. She watches. No, 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 no. In this case, it's TV, right? Aquí no es de ver los trastes. Es de ver el televisor, ¿verdad, Adriana? Ajá. ¿Sí? Watches. No, es watches. Que no sé cómo se dice. No, that's okay. Lo dijo bien, pero es con... ¿qué pasó aquí? Perdón. Watches. Watches. Ajá. TV. TV, ok, bien. Es que como le escuché que me dijo de dishes. Perdón, Adriana, pero sé así como que le quedó viendo los platos. Discúlpeme que suena algo divertido. Adriana, hoy le escuchamos súper bien. No está lloviendo por ahí, ¿verdad? Hola. Le escucho súper bien ahora, Adriana. ¿Y usted nos oye bien? Sí, aquí con el celular le estoy oyendo porque no tengo los audífonos. Ah, ok. No tiene un parlantito por ahí. No, y bueno. También está lloviendo. ¿Sigue lloviendo? Sí, está lloviendo ahorita. No, lo siento mucho, Adriana, lo siento mucho. Este mes va a ser todo de lluvia, ya pronosticaron, ¿verdad? Así que a preparar esas sombrillas, ¿verdad? Sí. Ok, thank you, Adriana. Number, Chamba, please. Chamba, number seven, please. Okay. She eats dinner at 8 p.m. She eats dinner at 8 o'clock, right? 8 p.m. No, well, no, okay. P.m. Sí, bueno, tiene que ser p.m. porque... Because it's a diner. Dinner, ajá, uh-huh, it's dinner. Oh, yes. Sorry, dinner. No puede ser en la mañana, ¿verdad? Yes. Sí, sí, okay, good. Thank you, Chamba. And number eight, please. Edwin. Sería cheese. No, cheese no. Cheese. El verbo to be lo ponemos aquí en un paquetito y lo dejamos afuera, ¿verdad? El verbo to be. Hoy solo verbos de acción. She eat, ah no, perdón. She put o she puts. Edwin. Puts. Puts. Ah, sorry. She puts. Puts on, right? Maquillaje. De esto no sabemos nosotros, ¿verdad? Así que solo ellas saben, así que. Next, she puts. And number nine, please. It is number nine. It is number nine. Puede, Iris. Yes, teacher. Segura, okay. Si no, tranquilita ahí. A comer my lunch. Sí. She. She make or she makes? She makes. She makes. She makes what? Breakfast, lunch, no. Or dinner? Breakfast, lunch, or dinner? Dinner. Veamos acá. Lunch. Ah, okay. Lunch, right? Lunch. Lunch, right? She makes lunch at noon. Noon, al mediodía, right?
And the number 10, please. Let me see, Jenny's. Jenny's. She brushes her teeth before bed. She brushes her teeth, right? She brushes her teeth. Perfect. Congratulations, right? Duli, ayúdame aquí a aplaudir, por favor, los alumnos, que lo hicieron muy bien. Ya estuvo, ok, por favor. Ok, now, continue. Next one, right? Yes, no question. Ya repasamos las oraciones afirmativas, las negativas, los verbos en tercera persona. Y ahorita vamos a practicar nuevamente yes, no question, right? Yes, no question in simple present. Ya casi son las 9. No es sentido pasar el tiempo ahora, yes. Ok. In yes, no question, we use the auxiliary or do or does, right? Or do, oops, sorry. Permítame que me salté donde no era. Ahí estamos. O do or does. Or do or does. Do you like pizza? Does she live in La Unión? Does she live in Opico? Does she live in Nejapa? Does she live in Cujucuyo? Yes? Okay. Good. And do and does. Do, does. Do, does. Do, does. Right? Okay. And remember that does is for the third person singular. Para la tercera persona singular, does. That's right. Ok, vamos a ver una vista general. ¿Cómo se usan las preguntas de sino? Por favor, péguenle una miradita. Si hay alguna pregunta, me dice. Okay, good. Dimas, please. ¿Qué número de PowerPoint es esa, teacher? Esta es la 10. Ah, esa no la he subido todavía. No la he subido. Ah, ok. Gracias, teacher. ¿Quiere que la suba, Dimas? Si puedes, teacher, gracias. No, permítame un segundito. Permítame, Dimas. Ok, gracias, teacher. Es que ahorita estoy intentándolo. Vaya, ahorita sí, permítame. Ah, se me mueve también. No puedo subirla, lo siento. Son bromas, Dimas. Inmediatamente después de la clase se lo subo, permítame. Quiero ver. Ahí va, ahí está, ahí está. Ahí está. No, perdón que moleste, pero para que pasemos la noche tranquilo, bromeando, ¿sí? Y aprendiendo juntos. Ok, let's continue, please. Si es que aquí hay unos ejercicios que no les había sacado, como este, ¿eh? Aquí ya es práctico, solo medio repaso y nos vamos al ejercicio, ¿verdad? ¿A quién le tocaría? Ya me perdí. ¿Quién fue el último que me participó? Perdón. Jenis. Ah, Jenis, ¿verdad? Ah, bueno, entonces a Dimas. Le toca a Dimas. Vamos a ver, ok. So, yes, no questions, use the could. You have blue shoes. So, and then the question. Oh, sorry. What is the question, Dimas? Remember the auxiliary do and does. Uh-huh. Number one. Uh-huh, number one. Do you have blue shoes? Do you have blue shoes?
Do you have blue shoes? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't, right? Okay, number two. Thank you, Dimas, I'm sorry. Okay. Thank you very much. Permítame que ya me perdió el mouse. Por andar bromeando ya perdí el mouse. Okay. Good. Who's next? José Mario. Number two, José Mario. Does they have cute children? Does they? Vamos a ver la anterior presentación. Vamos a ver. No. Do they? No. Ah, okay, good. Do they? I confused. No problem. Does is for she, he, no. It. Okay, wait. Does they or do they, José Mario? Do. No, le decía de que, pensando en voz alta, de que el does es para she, para he, yes. Para it. Correct, right? Excellent, José Mario. So do they? Do they have cute children? Cute children? Do they have cute children? ¿Tienen niños bonitos? Okay. Yes, I do. Oh, excellent. Very good. Nice. Congratulations, right? De tal palo, tal astilla, José Mario. Of course. Okay, nice. Aquí estamos. Okay. Juan, please. Number three. Mr. Rivera Lemus. Who? Do your sister. Do or does? Do. Ok, pensemos. ¿Cuántas personas es your sister? Okay. Does your sister. Does. Permítame que este mouse ya se puso loco. No sé cómo regresarlo a su estado normal. Permítanme, voy a dejar de compartir un ratito. Ahí estamos. Qué bárbaro, Juan. Ahí está la foto de la graduación, ¿verdad? Excelente. Esa, yo puse también la de mi graduación en la presentación. Ok, permítanme. Que tengo mi hoja de vida. Ah, ok, excelente. Ahí está ya el mouse, ¿ve? Ya regresó. Ah, ok. Yes, Dimas. Yes, este mouse necesita un gato que lo asuste para que se porte bien. Ok. Now, Juan. Do or does? Does. Does. Does your sister. Does your sister. Why a gray suit. Want a gray suit. Does your sister want a gray suit? Good. Excelentoso. Yes, she does or no, she doesn't, right? No, she doesn't. No, she doesn't. No, no necesita. Thank you. And number four. Number four, help me, Mario. Okay. Does this store have that sweater in extra large? Does this store have
that sweater in extra large? No, has no, been, right? No. It have, right? Yes. ¿Por qué no ponemos has? ¿Por el? No, no. Por el auxiliar. Por el auxiliar, perdón. Sí. Si no, si estamos usando el auxiliar, no necesitamos cambiar el verbo. ¿Verdad? Okay. Correcto. Thank you very much. Thank you very much. Good. Marlene? No. Okay. Hola. Ah, yes, Marlene. Welcome. Qué bueno, Marlene, que ya está con nosotros. Sí. Ya ahorita le estoy poniendo asistencia. ¿Y Carmen? ¿Ya está con nosotros, Carmen? No, bueno. ¿Esmeralda? No. So, Marlene, please. I need a tie a word, right? What is the question? Do I need a tie a word? Excelentoso. Do I need a tie at work? No se les imagina qué incómodo es pasar con corbata todo el día trabajando, ¿no? Pero ya me ha tocado a mí trabajar en una empresa. Con ustedes, pues no, a menos que ustedes me pidan, me pongo corbata. Pero en otras empresas sí es necesario, ¿vale? Lo obligan a uno. El problema es el calor. Pero bien. Tom like his boss. Tom like his boss. So, Rodrigo sería, ¿verdad? Rodrigo. Help me, please. What is the question? Does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Notice the intonation, right? Do you have a blue what? Blue shoes? Perdón, no había completado esto. Do you have blue shoes? Do they have cute children? Does your sister want a gray suit? Does this store have that sweater in extra large? Do I need a tie at work? Does Tom like his boss? Etc., etc., right? Now, please. Attendance. Vamos a pasar la asistencia. Alejandra. Adriana. Brandon. Present, teacher. Chamba. Present. Alejandra o Adriana? I have present. Alejandra o Adriana? Bueno, no entendí bien, pero ya voy a pasar la lista nuevamente. Sorry. Adriana. Ah, Adriana ya la vi. ¿Y Alejandra? No veo a Alejandra. Ok. Bueno. Ya se va a conectar Alejandra. So, Edwin. Present, teacher. Iris. Jenis. Present, teacher. Okay, good. Dimas. Present, teacher. Jose Mario. Present, teacher. Thank you. Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Romeo. Present. Me adelanté un poquito, perdón.
Marlene. Present, teacher. Nilton. Present. Let me see. Romeo. Ya está, Romeo. ¿No? Present. Sí, sí, thank you, thank you. Sara. Present. Okay, good. Esmeralda. And Marcela. Okay. Carmen. Bueno, no tenemos a Carmen ni a Esmeralda. Tomaron vacaciones ahora. Espero que todo esté bien con ellas. Okay. So, let's continue, please. Let's continue working. Come on. Let's continue working. Now, let's go to the next presentation. Listen. Daily routines at work. Rutinas diarias en el trabajo. ¿Sí? Know the policies. Know the regulation. Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Ya estuvimos discutiendo que algunas de estas las hacen ustedes, ¿verdad? Okay, next one. Write reports, send emails, arrange meetings, carry boxes or other products, of course, carry products, keep track, repair computers, ask for assistance, right? Good. Son de las diversas tareas que hacen ustedes. Install programs, sell products, exchange information, buy new merchandise, receive money. Listo, right? Permítanme, okay. Decide what to buy and transport products. And Grupo Q, fix cars. Right? That's it, right? Autopits, fix car, right? Y recuérdense que todos estos verbos lo podemos pasar a tercera persona. Know, knows. Help, helps. She helps. Advertise, advertises. Design. She designs. He designs, etc., etc. Right? Okay. Y luego esto ya lo vimos bastantes veces. Get up, get dressed, take a shower, brush my teeth, comb my hair, shave, put on makeup, eat breakfast, come home, make dinner, study, watch TV, go to bed, right? Okay. I get up early, for example, right? Me levanto temprano. She gets dressed. My brother takes a shower. You brush your teeth, right? Okay, entonces me va a hacer una oración por cada verbo que aparece aquí, ¿sí? No importa el sujeto. No, sí. Déjeme ver. Sí, no importa el sujeto. Cualquier sujeto. I, you, he, they, etcétera, etcétera. Comb my hair. So let me see who's going to help me. Alejandra, please. Comb my hair. Hágame una oración con comb my hair. Alejandra. Okay, Adriana, please. Julia, no, right. Julie combs her hair. Her hair, very good. Combs her hair. Now, thank you. Next one, please, Brandon. Brandon? Ah, yes. Ahí estamos, Brandon. Perdón, teacher, que no me aparecía la presentación. ¿Y ahora sí la está viendo, Brandon? Sí, ahora sí, solo bueno, me aparecía. Okay. Che, dame una oración con Che. I Che, they Che, my friend Chaves. Firulais, Che, no, Firulais no, right? She, Che,
She shaves. She shaves. Ok. Solo que en el caso de ella, pues nos, las piernitas nada más, va. She shaves. Good. Next one, please. Chamba, please put on makeup. Give me a sentence. Chamba. She puts on makeup at morning. Mm-hmm. Sorry, in the morning, right? In the morning. So, Carmen. Ah, no, Carmen no está presente. Edwin. Sure. Eat breakfast, yes? Ya regreso, solo voy a iniciar el wifi otra vez, permito. Ok, yo pensé que traernos unos sándwiches, iba. No. Ya regreso. Son bromas. Ok, adelante. Edwin, please. ¿Cuál teacher? Put on makeup. Ahí vamos, ¿verdad? Sí, put on makeup. Put on makeup. She, they, we, my sister, my mother. What? Teacher, so in Spanish, teacher. Sorry? No le copio, no le copio. En Spanish, no recuerdo. Ah, en breakfast es desayunar. Oh, okay. No necesito que me le ponga sujeto y complemento, ya. Sería... Eat breakfast. Lo podría usar como Edwin doesn't eat. Edwin doesn't eat breakfast, right? Yes. Edwin doesn't eat breakfast. Edwin doesn't eat breakfast. Mm-hmm. And let me see. Enterado, Marcela, no importa cuando. Si se le estabiliza, pues le vamos a hacer preguntas. Si contesta, bueno, y si no, pues sabemos que es por el internet que está fallando, ¿ok? Good, thank you for to report. Now, Iris, come home. Hágame una oración con ese verbo. Come home. Come home. Sorry? ¿Cuál es, teacher? Come home. Come home, aquí está. Come home. Llegar a casa. Póngamele sujeto y póngamele complemento, como usted quiera. Llegar a casa. Ajá, ok. Llegar a casa. My brother, no sé. Ajá, my brother. Sorry. My brother. Come o comes home? Come o comes? Comes. Excellent. My brother comes home. Thank you. Thank you, Iris. Okay. Good example. Good example. Now, Janice, please make dinner. My sister, my dinner at 8 p.m. Okie dokie, nice. Dimas, please. Study, right? Study. Mm-hmm. I study in the night every day. Okay, no es verdad, pero la oración está buena. Okay, now watch TV. José Mario, watch TV. I watch TV at night. I watch TV at night, right?
Right. La SES en este caso, José Mario, se lo va a poner cuando sea tercera persona, ¿sí? He, she, and it. Pero con I, usted dice I watch. Yes. Okay. Thank you, José Mario. Thank you very much. Entonces, Juan. She watches TV at night. It's, that's okay. Nice. Juan, please. We go to bed. Go to bed. Copiado, Adriana, copiado. My sister goes to bed. My sister goes to bed, right? Excellent. Sigamos con el repaso. Okay, free time activities, actividades de tiempo libre. Oh, este está repetido. Exercise, listen to music. Está repetido, ¿no? Bueno. Household chores routine. Que hacer es doméstico, ¿verdad? Wash the dishes, clean the house, do the laundry, take out the garbage, etc., etc., right? Y household chores routine. Ah, otra vez. Algo raro pasa en esta presentación que se repite en los proyectos. Ok, bueno, vamos a ver los adverbios de frecuencia, ¿sí? How to use frequency adverbs. Place the frequency adverb before the verb and after the subject, right? So you say, I always run. Always, usually, often, sometimes, rarely, never, right? I sometimes play football. My brother usually eats chocobananos. I rarely eat tamales. You never play tennis. Yeah, that's it, right? Now, here we have the examples. I always wash. She usually cleans. He often does. They sometimes take out the garbage. We rarely go shopping. You never does. Okay, and we have this exercise, right? Volunteers, please. Number one, for example, listen to music after dinner always. I always listen to music after dinner. So number two, please, volunteers. Hands up, manita arriba. Okay, thank you, Chamba. Thank you. Number two. Okay, my sister visits friends on Saturday, usually. My sister visits friends. Un Saturday, y de último ponemos Saturday. Usually. Usually. ¿Qué dice la regla? Vamos a ver. Aquí está. Usually. She usually cleans. El usually está entre el sujeto y el verbo, ¿eh? ¿Qué dice usted, Chamba? Ok. Entonces sería my sister's usually visits friends on Saturday. My sister usually visits friends on Saturday. Sorry. Para el otro lado era. Ahí está. Okay. My sister usually visits friends on Saturday. Mm-hmm. Next one. Volunteers, please. Number two. Number three. Volunteers. Yes. Alcancé a ver a Jenis. Luego Edwin. Edwin, ayúdame con la cuatro. Vaya preparándola ahí, ¿sí? So, Jenis. Number three. We sometimes go dancing in the evening. Go dancing. Okay. Edwin, number four. Edwin? They. They. They.
I'm gonna change the color. Ah, sorry. ¿Qué pasó, amiguitos? They, no me lo cambia. Go. Permítame un segundito, solo quiero cambiarle la, el color. Pero no me lo aceptan. No sé qué pasa. Permítame un segundito, voy a... Ahí estamos, ¿sí? Permítame un segundo. Tiene que hacerme caso esta. Uh-huh. Ahí estamos, ¿eh? Hoy sí. They. They go out for dinner. Never on weekday. Never on weekends. On weekdays. Mm-hmm. ¿Cuál era la regla? Vamos a ver. Ezequiel, me ayuda con las cinco, Ezequiel. Good. The rule is that the order of frequency is between the subject and the verb. La regla dice que el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo. ¿Y aquí? ¿Dónde está el never? Corrijamos. Al principio. They never they go. They never go out, right? No sé qué le pasa a este mouse ahora. Tengo alguna función que se me pierde este mouse. Está loco. Ok. Perdón, aquí entonces never. Lo borramos acá y lo ponemos acá. They never go out for dinner on weekdays, right? Okay, good. Next one, ¿qué me lo va a hacer? Yo, teacher. Yes, okay, please. My brother always go to the movie on Sunday afternoon. Always go to the movies. The movies. On Sunday afternoon. On Sunday afternoon, right? And number six. Volunteer number six. Ah, Mario. Mario, thank you, Mario. Okay, teacher. Permítame. No sé qué le pasa a mi mouse. Teacher. Sí, permítame. Regálame un segundito, solo. Sí. Ajá, dígame, por favor, dígame. Teacher, at the last tense is goes to the movies. My brother always goes to the movies. Yes, yes, it's correct. Yes, it's correct. Let me see. Thank you. Oh, siempre hay algo. Y encima me desconecta la cámara, no sé. No sé por qué está ahora de rebelde el mouse. Hoy sí, vamos a correr aquí. Es que es viernes. Es viernes, vaya, y el mouse lo sabe. Ahí está, ahí estamos. Hoy sí. Number six. ¿Qué me iba a ayudar en la número seis? Mario, right? Yes. Mario, okay. ¿Cómo, Mario? Her grandfather usually takes a nap at 7 p.m.
at 7? P.M. Okay. Y ahora le damos otro color. Ahí está. Okay. Come on, Dimas. Cuando sea viernes 13 va a pasar eso con el mouse. Que le practiquemos el exorcismo para que le salga lo malo que tiene, ¿ok? Good. So, any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo colocar los adverbios de frecuencia? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí solo es repaso, ¿sí? Teacher. Yes, tell me. In the four, igual sería como en me equivoqué yo, the ghost. And they never the ghost for dinner. They never go out for dinner. Yes, that's okay. I mean, ah, okay. Tiene que ir entre el sujeto y el verbo, el never, ¿verdad? Usted me lo había puesto en otro lugar, entonces, pero lo correcto es they never go, right? Okay. No questions. Next one, please. Other time expression, aparte de los verbos de frecuencia, vimos, ¿verdad? Every day, once a day, twice a week, three times a month, on Saturday, etc. Y todas estas expresiones de tiempo van al final, ¿sí? Al final. Los adverbios de frecuencia van en medio del sujeto y el verbo, y las expresiones de tiempo van al final, ¿ok? Good. Vamos a ver un ejercicio. Y ahí terminamos, ¿sí? 9:30. Híjole, hoy se nos ha ido el tiempo volando. Sí. Dice, she does the laundry every day, right? Your brother washes the dishes. When? Vamos a utilizar estas expresiones de tiempo, ¿sí? Once a day, twice a week, on Saturdays, etc. Right? So, number one, she do the laundry. She does the laundry every day. Number two, your brother? Okay, ¿qué me ayuda aquí? Volunteers, please. Volunteers? Okay, Sarah, please. Your brother washes the dishes every weekend? Every weekend, okay. Your brother, right? Your brother wash, okay, wash or washes? Washes. Okay, mm-hmm. Sí. Es que con intención no lo copié para ver si realmente estamos prestando atención. Ok, thank you. Ok, good. Le vamos a cambiar color para aquí. Lo distingamos. ¿Sí? Ok. Her father. Her father. Mm-hmm. Her father takes out the garbage. The garbage. Always in the morning. Okay, wait. Take or takes? Takes with S. Okay, takes out the garbage. Garbage. Ah. Wait a minute. Her father takes out the garbage. Solo los papás nos toca botar la basura. Okay. Your parents go shopping. Volunteers, please. Volunteers. Come on. Participation. Juan. Jose Mario, sorry. Okay. Jose Mario. No. Number four. Your parents go shopping. In the afternoon. In the afternoon.
Ok, un momento. En la número 3 nos faltó, ¿verdad? Yes. Her o yo no lo escuché. Her father takes out the garbage. All days in the morning. Ok, we're going to say every morning, right? Ok, every morning. Every morning, right? Yep. Mm-hmm. Oops. Sorry. In the number 4 is goes. Parents, oh. Is singular or plural? Parents, plural. My father and my mother. Singular or plural? Plural. Plural. Go. So, go. Go. Yes. Yes, José Mario. Now, number 5, please. Number 5. Yo. Yes, Dimas. Yo. Dimas. Yo. Ah, okay, Marcela. Okay. Gentleman. Dimas, gentleman, please. You, number 5. Yes. You clean the house once a day. You clean the house once. Once a day. Once a day. Once. Yes. Good. Thank you. Next one, please. Number 6. Dimas. Okay. Your sister plays soccer. Yes. In the park. Every day, every weekend, every Saturday. Mm-hmm. Every day in the park. Every day in the park. Mm-hmm. Cuscatlán Park, right? Yeah. Está bonito el parque. Pero solo lleno pasa. ¿Eh? Okay, number 7. She brush her teeth. Volunteers? Yo. Okay. Vamos a ver yo. Marcelita. Number 7. She brush her brush hair. Or brushes? Brushes. Her teeth in the morning. Her teeth in the morning. Teeth in the morning. Ahí tengo un errorcito por ahí, vamos a corregirlo. Dame. Brushes, okay. Brushes, right? Brushes. Brushes, brushes. No, no, usted lo dijo bien. Yo copié mal. Look. Ah. Yo lo copié mal, no se preocupe, Marcela, tranquila. She brushes her teeth in the morning, right? Excelentoso. Okay. Ahí estamos. Déjeme ver. Sí, gracias. Ya se volvió loco otra vez el mouse. Pero ahí lo ven ustedes, ¿verdad? In the morning, every day, once a day, in the afternoon, every morning, etc. Y todas estas expresiones van al final, ¿verdad? Ok. Vamos a ir al examen ahorita. Y a repasar las tareas de la unidad 2. Ups. Vamos a cerrar aquí. Ok. Dimas. Teacher, tengo una pregunta acerca de la plataforma. Ajá, dígame. Si se puede. Sí, sí. Es que en la plataforma solamente la tarea que está de cada clase. ¿O hay algo más que hacer aparte de esto? Mire, en la plataforma es súper interactiva. Puede usted dar comentarios, saludar a sus compañeros en inglés. Puede revisar cómo va su récord en las tareas. Puede ver el libro de el manual, ¿no? ¿Ok? Puede también, si quiere le voy a enseñar, la vez pasada le enseñé, pero quiero enseñarle otro truquito aquí, ¿verdad? Aquí estamos compartiendo la plataforma.
y este material que usted saca para nuestra clase, donde usted puede reproducir el audio, ¿ese también está en la plataforma? ¿O no, es no, ese es material personal. Ah, ok. Sí, por los derechos de autor y todo eso, solo puedo usar ese material. Ah, ok. Perdón, que es, yo no sé por qué ahora me está desconectando la cámara cada rato. Y el mouse se me vuelve loco. Ok, perdón. Le decía a Dimas que sí, ese, pero como queda plasmado ahí en, el, en los PowerPoint, ah, solo el audio, ¿va? Sí, los audios no. No sí, están. Los audios no. No puedo mandárselos porque el material que tengo no me los aísla, no me los... Ajá. Sí, no puedo. Bueno, ni modo, pero ahí están también en la clase, es decir, en el YouTube. Cuando, ajá, esta clase, por ejemplo, si usted quiere ver la pronunciación o escuchar el sonido de los audios, pues se va a la plataforma y ahí está el video. También solamente es la única forma, ¿verdad? Pero le quería enseñar esto. La vez pasada se lo enseñé, ¿verdad? Al centro de ayuda... Y en el centro de ayuda, perdón, hay recursos académicos. Está la gramática, la pronunciación, vocabulario. Mire, este es el que les conviene a ustedes, de la gramática. Ok, aquí hay varios temas. Mire, el presente simple, aquí está. Démosle clic. Ahí está. Ahí está abriendo, ¿ve? Y ahí está ese material dentro de la plataforma para que ustedes practiquen. Ahorita está tardando un poquito, pero ahí da un montón de ejemplos de... Aquí está ya. Los adjetivos. No. Perdón. No me lo quiso abrir. Ahí está. Ahí está abriendo, ¿ve? Ok, the simple present, yes, no question. ¿Eh? Do you cook every day? Does anyone help with the cooking? Do I clean the floors every day? Do you clean the floors? Uh-huh. Entonces, todo este material está en la plataforma. Y, uy, perdón, aquí estamos. Y aquí está la visión de las cuatro unidades, miren. Bueno, a mí me parece así, ¿verdad? Porque soy el instructor. El progreso, las fechas, el curso, las notas. Y ya, ¿ok? ¿Esa era su duda, Dimas? De la plataforma, ¿verdad? Esos son los diversos usos de la plataforma. Y obviamente las tareas y los exámenes, que es lo principal, la carnita, ¿verdad? Marcela, please. Una pregunta, teacher. Ahora me llegó el mensaje a donde estaba abierta la inscripción para creo que el siguiente nivel, ¿verdad? Ajá. Una pregunta. ¿Usted le da continuidad al curso o cambian el teacher en el siguiente, en el intermedio? Normalmente sí, lo cambian. Hasta ahorita no he sabido en ningún caso que es el mismo teacher. Pero obviamente todos los compañeros somos un equipo, ¿verdad? Y cada quien tiene su técnica. Así que, sí, lo más probable es que en el siguiente curso tengan otro teacher o otra teacher. Puede ser, ¿verdad? ¿Ok? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Oh, come on. Muy bien, pero le voy a prestar a Dudley, el otro compañero. Brandon. Dígame, Brandon. Yo estaba revisando en el progreso y tengo una duda en esa HW, ¿qué significa? En la homework. Homework. Homework, sí, el homework son las tareas, estas. La. Ah.
Eso es, homework, WH, ¿verdad? Sí, WH. Sí, ahí usted... HW. HW es la cosa, es cierto. Homework. ¿Sí? Bye. Gracias, teacher. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, any other? Entonces vamos a las tareas. Esta la hicieron todos. ¿O hay alguna duda? ¿Le salió bien? ¿Le salió mal? Recuérdense que es... Vaya, yo voy a usar aquí un verbo diferente. I work, le voy a poner. At night. Y, perdón. No se les olvide poner el puntito. ¿Sí? El punto final. Luego, bla, 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 bla. Y luego le damos submit, ¿verdad? La tercera me salió mal. La tercera. ¿Y intentó corregirla? Sí, la intenté corregir varias veces y no me dio nada. ¿Cómo la puso? Última, ¿por qué salen malas? Perdón. ¿La última? Las dos últimas. Las cuatro y las cinco. ¿Por qué salen malas? Déjeme ver. Teacher, con respecto a eso de que salen malas, a mí me sucedió, pero porque estaba colocando la que no era la apóstrofe, sino que era... Buen punto. Estaba poniéndole el acento español, ¿verdad? Sí, el apóstrofe está en mi tablero, bueno, en las tres computadoras que tengo yo, o sea... No, pero solo una sirve, la otra está muy lenta. A la par del cero aparece el apóstrofe, ¿sí? Ese es el que hay que usar. No sé en la suya, ¿verdad? Tengo una HP y dos Dell, que son mías, Dell. Y ahí a la par del cero aparece el apóstrofe. Y en la tilde aparece a la par de la P, ¿sí? Entonces, esa no la toco, esa me pongo tracción. Puede ser eso. El problema es que yo no les puedo dar la respuesta ahorita, ¿verdad? Otra cosa podría ser, ejemplo, la 4, portugués, tienen que ponerlo en mayúscula. Al principio mayúscula y al final el punto. Y el punto, ajá. Al final. ¿Por qué tienen que poner portugués en mayúscula? Porque es un lenguaje, ¿sí? Y la... Las 5, no sé, no sabría decirle por qué, pero es que no puedo darle la respuesta. Lo siento. No, copia, teacher. Sí. Bueno, lo que voy a hacer es cambiar una letra ahí, vamos a ver. Las 5 dicen que le sale mala, ¿no? Entonces sería, sí, dígame. A mí me daba el mismo problema, pero era por el acento, lo que decía Marcela. En el caso de Tom, ¿verdad? Sí, en la 4 y la 5. We don't, y aquí el apóstrofe, ¿verdad? Le ponían acento en lugar de ponerles, ok, pero es así, we don't use, le voy a poner carro, ¿verdad? Cars. Pero obviamente ya ven ahí cuál es la respuesta. Y le ponemos el punto, ¿ve? ¿Sí? ¿Más o menos así lo hicieron? Yes. Yes. Así tendrían que darle bueno. No sé. Sí, la tercera que más salió mal. ¿Qué pudo haber pasado, Brandon? No sé, teacher. Yo intenté, le di de toda forma como 4 veces y ya no me... Se peleó usted con la computadora, dígame. Sea honesto. El teléfono aventé por ahí. Usted botó el teléfono y la tiene contra usted el teléfono, pero no es ale buena. No, sí, Brandon, sí, fíjese que no, honestamente no sé por qué. Hay algún truco ahí. Dime usted, díganos, ¿le salió buena la 5? Sí, fíjese de que ya que dijo la compañera que era el apóstrofe, se lo cambié y me lo aceptó. Ajá. Pero la última, el problema es que tenía doble espacio después de... Otra cosa. Gracias, Dimas. Ajá. Brandon, sí. Puede ser, oiga lo que dice Dimas, por ejemplo, que aquí entre use y bueno, yo le he puesto car, pero no está ahí car, ¿no?
que haya dos espacios. Podría ser que se le fue usted en la tecla un espacio. Es que yo como en el self lo hago, teacher. Ok. Eso. Pero ya no, ahorita ya no se puede arreglar, but... Dele con todo. Vale, pero esa es la tarea uno. Las otras siento, están más fáciles, ¿verdad? Las siete. Solo de ir colocando aquí, regalado, ¿sí? Esto también. Esto también, ¿ven? Aquí está con dibujitos, ¿ves? Este está fácil, siento, perdón que lo diga, ¿verdad? Pero no solo son tres opciones ahí. Siento que está un poco fácil. Y por último, la tarea 10, que es la última que van a hacer de esta semana. La tarea 10, ¿ves? Usually, y escogen drives to work, driving to work, o drive to work, ¿eh? Está fácil, siento yo. Bueno, vamos a ir al examen, ¿sí? Ok, principiante. Y nos vamos aquí, la unidad, aquí está. Midterm for questions, ¿sí? Permítanme que no me abre. Ahí está abriendo ya. ¿Sí? Vaya, ¿la pueden ver? ¿Sí? Vaya, Michelle, casi se repite los mismos ejercicios, miren. ¿Alguno de ustedes ya hizo el examen? Yes. Iris. Oh, sir. Excelente. Jenny, yes, Iris. Bueno, qué bien, los felicito. Vamos a ver a la número dos. Teacher. Sí, dígame. ¿Cuántas oportunidades da el examen? ¿Es igual que la tarea o una? Fíjese que como yo, como profesor, no lo he hecho ni una vez, pero... Ah. Dos o tres parece que son. Que son tres, lo mismo que las tareas. Sí. Pero usted solo equivoquese ni una vez. Eso mismo le preguntaba yo, teacher, con lo del, porque si ya no me dejo con las tres, no sé si me va a seguir dando. Usted quería 10 veces. No, sí da espacio, porque por ejemplo, a mí, yo que no pasaba, quizás como unas 5 veces hice los ejercicios y hasta que me salió. Creo que da un margen bastante extenso. No lo sé, Rick. Creo que me hizo trampa, Marcela. No sé. Brando, voy a ser sincero. Yo acabo de corregir la número 5. ¿Y ya le sale bien? Sí. ¿Y cuántas veces lo había intentado? Dime. ¿Hola? ¿Cuántas veces lo había intentado? Uy, un montón. Uy, bueno, entonces... Definitivamente a Brando en el celular no lo quiere. No, vamos a cambiarme. No, hombre, compre, mire, consiéntalo, cómprele un protector. Sí, le acabo de cambiar todo, no creo que no, ni por eso, no. Ah, bueno, es que usted no le puso un protector de la alianza, eso es lo que pasa. Ah, ese es el problema. Ese es el problema, sí. Ahí es donde está equivocándose usted. Vale, muy bien. Vamos a la, este es el orden de las palabras en el alfabeto, ¿verdad? Perdón, este aparece, miren. Y aquí está otra vez, ¿ve? Repetido. Aquí no se vayan a equivocar, por favor, ya. Solo son dos oraciones. Fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Ok? Fácil digo porque ya habían hecho la tarea, ¿no? No es porque esté fácil en sí, ¿verdad? Teacher. Sí, dígame. Son cuatro partes del examen. Son cuatro partes, ¿sí? Okay. Gracias. Bueno, usted puede hacer la parte 1, la 2, la 3 o 4. O, si quiere, mejor haga la 4, la 3, la 2 y la 1. Ahí tiene dos opciones. Hacerlo ya.
O antes, si puede. O ayer. O ayer, porque este examen tiene que estar contestado antes de la medianoche. Ah, ok. Sí. Como hoy es viernes, hoy todo el mundo está despierto. Pueden hacerlo. Ok. Bueno. Sí, no, no sé si hay alguna duda con el examen. ¿Alguna instrucción que no entiendan? No. ¿No hay ninguna duda? Como aquel de no tengo pruebas, pero no tengo dudas. O al revés, bueno. No, no hay. Bueno, entonces para terminar la clase vamos a ver un video. Ay, ya me quito otra vez la cámara. Avísenme, porfa, porque me van a regañar si les quito la cámara. Así que sí, hoy sí tenemos un poquito de sueñito, les soy sincero, pero ya estamos más despiertos, ¿va? Excelente. Y hablando de quedarnos más noche, quería saber si Dimas ya se quedó conmigo. Lástima que nos falló el internet, Dimas. José Mario, ¿podría quedarse conmigo después de la clase? Of course. Of course, ladies and gentlemen. Thank you, José Mario. Muy bien, entonces vamos a ver un video para terminar la clase. Vamos a ver si... Uy, aquí estamos. Vamos a ver un videito bien bonito aquí. Okay, pay attention, please. Hi, my name is Rachel Park, and I'm here at a very special high school in New York City. It's the Newcomers High School. The students at Newcomers High School are from many different countries. I'm talking to some of the students now. I'm here with Fatima, a student at Newcomers High School. Hi, Fatima. Hello, Rachel. Where are you from, Fatima? I'm from Morocco in North Africa. Where is it exactly? It's in the west, on the ocean. What's it like there? It's old and beautiful. And what is this, Fatima? This is a book about Casablanca. What language is it in? It's in Arabic. Thank you, Fatima. There are two people here with you. Who are they? They're my classmates and friends. This is Camelia and Kai. Hi. Oh, hello. Where are you from, Camelia? Are you from Morocco too? No, I'm not. I'm from Costa Rica. Where is Costa Rica, Camelia? It's in Central America. I'm from San Jose, capital. What's San Jose like? It's very nice. I like it a lot. What are these? These are photos of the rainforest in my country. The rainforest is beautiful and interesting. It's fun too. It looks fun. Thank you, Camelia. And how are you today, Kai? I'm just fine. Thank you. And where are you from? I'm from China originally. And here are some pictures of my family. He's my brother. He's a university student in China. How old is he? He's 22 years old. What's he like? Well, he's very serious and very smart. Oh, and who are they? They're my parents. They're in China with my brother. Fatima, Camelia, and Kai all speak English in school, but they speak different languages at home. So, Fatima, your first language is Arabic? Yes, it is. I also speak French. Okay, so you speak three languages. Arabic, French, and English. Yes, that's right. Kai, what is your first language? Chinese. And people from Hong Kong speak a kind of Chinese called Cantonese. And Camelia, what is your first language? Spanish.
Thanks to all of you for speaking with me today. And now it's time to say goodbye. How do you say goodbye in Arabic, Cantonese, and Spanish? Ma'asalama. Joyin. Adios. This is Rachel Park from Newcomers High School. Goodbye, everyone. Okay. How to say, right? Some expressions in other languages, right? Like, thank you in French is merci. Or in Portuguese is muito obrigado. Okay, now we are going to make some exercises. Yes. Okay, Romeo. Permítame un segundito que voy a compartir algo con Romeo. Ok. Y la cámara otra vez. Vaya. Siempre revisa el curso, Romeo. En el curso aparecen cuatro secciones. Sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Va en la sección 1 están estos ejercicios. ¿Ve? Solo doy clic y aparecen estos ejercicios. Hasta el ejercicio 5. Aparece el video y luego el ejercicio, ¿sí? Luego me regreso al curso si quiero navegar y todo. Ahí están las clases que hemos recibido. Y me voy a la sección 2. En la sección 2 aparece las tareas. Acá. Las tareas de la unidad 2. Todo lo que ustedes ya... Perdón, lo que ya vimos en clase, ¿verdad? El do, das, affirmative, negative y todo eso. ¿Ok? Y abajo está el examen. ¿Ve? Abajo, ¿sí? Luego solo le dan clic y ¡tarán! Ahí está. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Creo que está, ¿sí? Y ahí le da, busca responder, perdón. ¿Sí, Romeo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a un ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Oh! Se acabó el tiempo. Sorry. Pero vamos a hacer... Solo voy a mostrarles esto. Ok. Here we have Costa Rica in Central America. Morocco in Africa, right? And China in Asia. Right? So these are the countries we have here, right? And we have this little quiz, right? China is in what continent? Let it be Asia, right? Asia. Costa Rica. Costa Rica is? Central America. Central America, right? Déjeme decirle que la geografía en Estados Unidos, por ejemplo, es un poco complicada, porque para ellos, Norteamérica es un continente, América Central es, que a veces lo ignoran, ¿va? Pero en los exámenes, pues si le preguntan, Centroamérica es otro continente, y Suramérica es otro continente, imagínense. Bueno, pero, the Dominique o the Dominican Republic, what continent? The Caribbean. Sorry? The Caribbean. The Caribbean. Very good. The Caribbean. No está aquí. Ah, como no, aquí está, perdón. Ahí está, the Caribbean. Es que el mouse me lo estaba cubriendo. Ok, Italy. Italy is in Africa. Where? Europe, right? La ragazza mangiare la pizza en la piazza della Navona. E mangiare il gelato, e mangiare la lasagna. No, en la piazza della Navona, no, en la fermata della Termini. Andiamo, capito?
Yes, Italian, right? Italy, beautiful country. Now, Mexico. Mexico is where? North America. North America. Morocco? Morocco is? Africa. In, okay, yes, in Africa, right? Morocco is in Africa. Africa. Yes, and Uruguay? Uruguay? South America. South America. Okay, let's invent, let's say two countries, right? Guyana. Guyana, what is Guyana? In what continent is Guyana? Is the island in Caribbean? No, it's a country. We have Guyana. Sara? In South America? In South America, yes. Guyana Francesa, Guyana Holandesa y Surinam. Se llama ahora Surinam. Son tres países que están metidos dentro de Brasil, ¿no? Bueno, Brasil es súper grande. Ok. Next country, right? Egypt, Egipto. What continent? Africa. Africa, right? That's it, right? Thank you very much. Now we'll take up the attendance. Vamos a cerrar y solo se me queda José Mario conmigo, please. Permítame. Aquí está. Ok. Liz. Alejandra. Alejandra. Present, teacher. Thank you. Have a good night. Adriana. Present. Brandon. Good night. Good night. Present, teacher. Good night. Okay, have a good night. Chamba. Have a good night, teacher. Thank you. Carmen. Edwin. Present. Iris. Thank you. Thank present, you. Teacher. Okay, have a good night. God bless you. Good Iris. Night. Bye. Iris. Present, teacher. Voy a abrir la puerta. Ya vino el Uber con las pupusas, Iris. No, teacher, todavía no. Yo creo que no le va a llegar. Voy a estar esperando hasta las 11. Vaya. Si no, le vamos a dar... el otro viernes, teacher. Le vamos a dar punto en la plataforma si no vienen. Oye. Vaya, ¿cuántas va a querer? Son bromas. Thank you. Have a good night, Iris. Okay. Good bye night, bye. Teacher. José bye. Dimas. Dimas, present, teacher. Good. Have a good night. José Mario. José Mario. Mande. Okay, good. No me voy a ir, no me voy a ir. Juan. Por eso no dije buenas noches. Okay. Juan. Good night, teacher. Good night. Thank you. Mario. Present, teacher. Have a good night. You too. Marlene. Marlene. Present, teacher. Okay. Bye. Milton. Milton, Rodrigo. Present, present. Oh, good, good. Rodrigo. Present. Thank you. Romeo. Present. Good night. You have a good night. Sara. Present. See you thank later. You. See you. Esmeralda. And Marcela. Feliz noche. Bye. Oh, good night. Good night. Good night, good night. Okay. Ajá. Okay, Jenis. No le había dicho, ¿verdad, Jenis? Okay, Jenis, have a good night. Bye bye, Marcela. Bye, Jenis. Bye. Bye, God bless you. Okay, José Mario. It's a pleasure. ¿Qué tal? ¿Quiere que repasemos alguna parte? De la clase, unidad 1, unidad 2, quiere un tema en específico. ¿Qué le gustaría, José Mario? El micrófono. Me gustaría usar el micrófono. Ah, bueno. Okay. No, lo que le decía, me confunde un poco todavía el uso del do y el das.
Ah, el do y el does. Oh. Ah, pues algo sencillito. Ahorita se lo escribimos. Vamos o algo que usted haya detectado, pues también es importante. Ah, ok. Pues mire, lo de la pronunciación tal vez, José Mario, pero estamos en nivel básico, así que no hay problema. Y usted, con todo, practicando, ¿sí? Ya le voy a dar algunos consejos y sitios para que practique, ¿verdad? Para el lo de listening ya les envié unos videos, ¿verdad? Vamos. Sí, ok, vamos. Bye. Y aquí están los auxiliares, miren. Permítanme, se les pasó aquí, creo. Ahí estamos, sí. Ok, el explico general que es un auxiliar, ¿verdad? Como nosotros utilizamos la conjugación del verbo, no entendemos el concepto de auxiliar, ¿sí? El auxiliar es el que nos dice si está en positivo, en negativo, en pregunta, singular, presente, pasado, futuro, etcétera, etcétera. En este contexto, como estamos hablando del presente simple, el do y el does nos indica si la oración está en negativo o está en pregunta, ¿sí? Y aquí simplemente, José Mario, usted tiene que memorizarse que el do es con el I, you, we y they, y que el does es con tercera persona o con un nombre que es singular. Por ejemplo, José Mario. ¿Does José Mario like pupusas? Yes, he does, right? O puede ser un objeto, podría ser, ¿verdad? Puede ser también un animal, ¿sí? Pero siempre es uno, singular, no se le olvide eso. Y ahí siempre vamos a usar does. Ahora bien, cuando usamos el does en negativo, bueno, no nos va a salir la pregunta, creo, pero... Permítame. Ahí está, mire. Estoy hablando. Uh-huh. Ahí está. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento, ¿sí? Uh-huh. Ah, y otra cosa. Cuando utilizamos el does, ¿eh? Ya el verbo no es necesario cambiarlo, ¿sí? O en pregunta tampoco lo cambie. Does my friend... Live, ya no va a decir lives, sino que live. Live. ¿En México? ¿No? Yes, he does, no he does. Okay. Eso sería. Ahora que sí quisiera darle algunos consejos, José Mario. Bueno, yo les he enviado bastantes videos. Ahora les envié uno de una conversación. No sé si lo vio, José Mario. No, y sí, es que esa es la cosa de que el trabajo no me ha permitido repasar lo suficiente. ¿Verdad? No, tengo que hacer el tiempo. Porque... Sí, sí. Bueno, a la hora de almuerzo, digo yo, tal vez, o los fines de semana, ¿no? Y voy a aprovechar. ¿Le alcanza el tiempo para ver los PowerPoint? ¿O los videos en la plataforma? Lo que más he estado viendo es los videos y... Pero en la plataforma. Ajá, usted me ha enviado solo algunas canciones. Ok. Bueno, entonces es una opción. También yo les mandé un diccionario, no sé si lo bajó. Sí, ese sí lo he empezado a revisar. Si puede, tiene el tiempo, el recurso, puede imprimirlo, ¿verdad? Le aseguro, okay. Permítame, quédame. Dígame cuando me borre la cámara ahí, José Mario. No sé por qué, fíjese. Algún día vamos a averiguar por qué. Es que es viernes. No. José Mario, después de la clase de la camita, yo no voy a ir para otro lugar. No, para nada. No. Vaya, y otra cosa es las películas. Yo a todos les recomiendo las películas, pero tienen que ser de muñequitos. Frozen, Toy Story. Sí, solo muñequitos, porque así se entiende mejor. Sí. O vaya. Comedias o románticas. Con mi hija. ¿Ah? ¿Qué edad con tiene su hija? Voy a... 6. Ah, oh, está chiquita. Pues póngale de inglés. Uh-huh. Y si ella protesta,
No, no, mi amor, dígale. Solo está en inglés. Yo no la puedo conseguir en español. ¿Verdad? Y si no, hay, déjela que suene, porque donde sea que ella, en la casa, que ella ande en la casa, va a escuchar. Igual usted, no sé si está haciendo algo, pues, o sea, ponga ahí la tele y que suene. La cosa es que los sonidos se vayan, ¿verdad? También la música, ¿verdad? Es extraordinaria, ¿sí? Para practicar, ¿sí? Sí, yo más que todo solo música en inglés escucho. ¡Excelentoso! Bueno, hay música romántica que es la más apropiada, ¿verdad? Porque es la más suavecita. Y su favorito, Bad Bunny. O sea, siempre, ya casi nos vamos a dormir y usted me está mandando que tenga pesadillas. No, la música no, para nada. Los 60, 70, 80 son lo que escucho. 90 también. Buena música. Y ahí usted aprende. Si usted tuviera el tiempo y puede imprimir la letra de la canción y la pone ahí por la refri, usted la pone y la anda cantando y ve la letra. Esa es una técnica, ¿verdad? Y por último, en YouTube, José Mario, aparecen audiobooks. No sé si alguna vez los ha visto. Los audiolibros. Sí, sí. Los escucho, pero en español. Oh, entonces ahora escuchémoslo en inglés. El Principito, okay. Edgar Allan Poe, Tom Sawyer. Y hay varios libros interesantes, ¿verdad? Okay. Así que esos son los consejos, sí. Y trate de no ir traduciendo todo, porque a veces cuando uno va traduciendo y, ¿verdad? Yo no, se los voy a dar, esos consejos que me das se los voy a dar a mis hijos también, porque están tomando, los más grandes están ya viendo inglés en la escuela. Ok, entonces, más que todo películas, y si es posible, José Mario, póngale subtítulo, pero en inglés, para darle un poco de gusto, ¿verdad? Sí, ese sería el consejo. ¿Y qué le ha parecido la clase, José Mario? No, excelentosa. Excelente. No, me disculpo el día de ayer si no. No, pero usted está bien, es decir, solo fue cuestiones de negocio, de trabajo. De trabajo, sí. Sí, no. Claro. Le mandé un mensaje, no sé si. Sí, no, claro, sí. No, ahí le dije a los compañeros, lástima que no va a estar José Mario, les dije. Sí, no, gracias, porque así uno no está en la clase, va preguntando, José Mario, José Mario. Ya sabía yo que usted no iba a estar con nosotros, ¿verdad? Mire, yo creo que terminé la plataforma. Ah, ¿toda? Hasta el examen de la unidad. Ah, ok, muy bien. Antes. Porque dice, Iris ya la terminó toda, dice. Ah. Bueno, le creo, porque ella ha impreso todo, es bien dedicada, ¿verdad? De ahí creo que todos vamos en la unidad 2, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de ver si me hace falta algo. Sí, ahí me aparecen. Precisamente los sábados utilizo, porque trabajo los sábados porque como ustedes trabajan hasta algunos hasta medianoche, ya al día siguiente vengo yo y reviso. Pero okay. Usted ya terminó todo, así que ahí tiene que aparecer. Hice el examen. ¿Y la tarea? ¿De la unidad 2? La tarea, si no. ¿Cuál es? La que le acabo de enseñar, permítame, ahorita la muestro otra vez. Es que cada unidad trae tareas. Ah, pues esa sí no la he visto. No la he visto, vaya. Me voy a curso. Aparece la sección 1, 2, 3 y 4. Son las 4 unidades, ¿eh? Dentro sí. De la unidad 1, por ejemplo, le da clic, esperemos que abra. Es lo que decía Romeo, creo que decía que... Ajá, que había un homework. Ajá, correcto, una HW. Ahí está, miren. Estas son las tareas, las que están aquí con lapicito, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿sí? Ah, no, esas sí ya las hice. Ah, bueno, entonces esas son las tareas.
Ah, pensé que era otra cosa. No, no, eso es de la unidad 1 y de la 2 nada más. Ajá, son, es el video y luego un, y luego hay unos círculos para chequear y otras oraciones para completar. Esos son las tareas, sí, esas son. Los, así que estamos completos, los scrambles. Estamos completitos, sí. Vaya, perfecto, muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguna pregunta extra, José Mario? No. No. Bueno, entonces, blessings. Have a good night. Blessings. And I hope to see you on Monday, right? On Monday. Bye-bye. Buenas noches. Okay.